Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos transmitiendo a través del sembrador Nueva Evangelización ESNE, a través de pues el grupo que está en Los Ángeles y la señal se transmite en 19 países. Bienvenidos todos a este programa en donde reflexionamos, compartimos la vida de nuestro invitado. Hoy es Sergio Valleres, bienvenido. Padre, ¿cómo está? Sergio Valleres es comunicólogo de la Universidad de Valle de México. Él, pues es el director de comunicación del poder judicial del Estado de Querétaro y también pues es del grupo imagen, periodista deportivo del grupo imagen, por supuesto aficionado del gallo Así es padre del equipo que hay aquí en Querétaro y con él vamos a hablar de la comunicación la comunicación institucional, la comunicación de, a día de hoy lo que ustedes eh, y un servidor nosotros los que estamos aquí en el estudio, pues vemos todos los días cómo vemos pues, esta realidad. ¿Qué está pasando que está este fenómeno de las noticias falsas, las fake news, que ha proliferado tanto? Las redes sociales en principio son alianzas, son aliados, grandes aliados, pero resulta que pues también por ahí se lanzan falsas noticias. ¿Por qué esta proliferación en este tiempo? Pues primeramente gracias por invitarme, padre. Eh, ¿Qué pasa con los medios? Pues más allá qué pasa con las redes sociales, ¿no? Ya en esta actualidad, en estas cuestiones tan instantáneas, alguien puede ver en tiempo real lo que está sucediendo al otro lado del mundo y todas las personas que traemos un teléfono inteligente con datos, con internet, con Wi-Fi, wifi Facebook, Twitter, nos convertimos en periodistas instantáneos. Grabamos un accidente, grabamos un evento, grabamos una situación cotidiana, la subimos al Instagram. Y en ese sentido, pues son las verdades de cada quien, ¿no? Uh -huh. Hay quienes no han entendido que esto se puede tergiversar y por ahí siembran lo que en comunicación se conoce como el rumor, que después de ser absorbido por un grupo y expandido a través de una red social, se convierte en una, en una nota, en una información que tiene que ser verificable, comprobable. Veía yo eh, un Twitter de creo que fue Claudia Shein, no, de Tatiana Cloutier mm -hmm. en la semana en donde hablaba de diferentes eh, situaciones del nuevo presidente López Obrador y al final decía, aparecía firmado por ella y luego ahí hace una aclaración en su Twitter y dice, no es de mi autoría, lo compartí. Hay que tener mucho cuidado en, en ver qué es lo que compartimos, qué es lo que retuiteamos, qué es lo que hacemos grande, viral. Eh, estamos muy dados, por ejemplo, a que se extravía un menor e inmediatamente todo el mundo lo comparte. O hay alguna situación violenta en las calles y se genera esta, esta catarsis no de una noticia. ¿no? Asaltaron a alguien con lujo de violencia y entonces se hace grande. ¿no? O alguna persona se, se extravía y se aplica la alerta Amber para buscarlo y en automático se comparte. Y entonces hay quienes dicen que se están robando a las niñas, ¿no? están desapareciendo. Y, y hay que ser muy cautelosos ya. Antes era lo que salía en la televisión. De los 70s, en los 80s, no. Lo dijo Jacob Sauludovsky. Lo dijo López Dóriga. Lo dijo Guillermo Ortega. Ahora no, ahora es rápido. Y entonces todos somos portavoces de una realidad. Un teléfono móvil que ahora graban muy bien, que ahora toman fotos en 4K, en alta definición y instantáneo. Y si usted tiene 3.000, 4.000 seguidores en su red social, pues ya es un público importante. Y ya con esto, pues son ya. las causas que. Eh, favorecen todo sí. este tipo de noticias. Muy bien, tú has dicho que antes se personalizaba en un grupo, sí. en una situación, en una persona incluso. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tiene usted, padre? Uy, yo no sé, ya me voy quitando de algunos. Yo los voy quitando también y luego hay, <laughs> a, a, hay una confusión ahí. De repente uno se equivoca de grupo y manda algo que no pertenecía y, y son micrositios, microgrupos. De comunicación y de información, el de los amigos, el de los compañeros de trabajo, el de exalumnos de la universidad, el del fútbol. Las familias se comunican por WhatsApp ahora, en algo que podemos verlo desde diferentes vertientes. ¿no? ¿Se acabó el papá? ¿Cómo estás? Mamá, te hablo para saludar. No. Sergio, hay que reeducar para los nuevos medios. Sí, y tener mucho cuidado con las nuevas este, generaciones. Con los niños de 10, 12, 8 años que creen que la comunicación es vía WhatsApp. Uh -huh. sí, ya, no le voy, ya no voy a ver al abuelo, ya le mando un. Una carita feliz y hola abuelo. No, no, no. O sea, sí está bien la tecnología, pero hay que saber utilizarla. ¿Y un comunicador cómo puede convivir con esta tecnología? Es decir, tú tienes que estar 24 horas al día sí, alerta sí. a cualquier situación sí. que ocurra en Querétaro. Y pues tienes ahora una red social que te empuja a estar no solamente alerta, sino casi, casi despierto durante todo el día para ver qué pasa. Que la noticia que salga en la red social, poder confrontarla y decir esto está pasando en tal lugar, ya no digo en minutos, esto tiene que ser ya en segundos. Sí. ¿no? Eh, ¿Cómo vive un comunicador como tú todo esta, este mundo de la red social y cómo lo vives de acuerdo a, a ponerte delante de una cámara y decir, pues hoy el club de los gallos ha vendido, ha comprado tal jugador o se va, van a hacer este tipo de técnicas? dentro del entrenamiento. ¿Cómo se hace esto? Para mí hay dos cuestiones ahí y que hay que saberlas diferenciar muy bien. Uno, yo no apago el celular en todo el día. A las 6.45 de la mañana yo le estoy enviando una síntesis informativa al Pleno del Poder Judicial, es decir, a los magistrados y a los consejeros. Entonces tengo la información todo el momento. Si se sucede algo hoy a las, eh, en algún momento, para no decir fechas, en algún momento algo extraordinario, hay un grupo de WhatsApp en donde yo les mando la liga y la información. Entonces, soy receptor y retransmito la información a este pequeño grupo, pero lo tengo que validar, ¿sí? Y dos, yo en mis propias redes, en el tema deportivo, tengo que ser muy cauto de lo que voy a compartir, ¿sí? En el caso, eh, es muy sui generis, el Club Querétaro es propiedad del Grupo Imagen y yo trabajo para el Grupo Imagen. Yo no me puedo adelantar a dar una, una información que no está corroborada por el club, porque el momento en que yo la dé, es como si fuera oficial, uh -huh. Uh -huh. Viene un nuevo jugador al Querétaro. Ahí yo tengo que esperar un poco para que el club sea el canal adecuado para darlo a conocer. Eh, la nueva camiseta del club, que la gente, los aficionados la buscan, la esperan. Tengo que esperar a que la marca lo haga. Puedo adelantar que vendrá algo nuevo, puedo dar algunas pistas. Y en cuestiones que no tengan que ver con el club ni nada de esto, tengo que ser muy eh, respetuoso y cuidadoso de lo que vamos a retransmitir. En el sentido de que la gente pues ya deposita la confianza en uno cuesta mucho tiempo ganarte la confianza y la credibilidad de las personas cinco seis mil siete mil seguidores en Twitter ya confían en que de primera mano uno les va a dar la información sí de la selección de un cambio de alguna información directiva a nivel jugador y están ahí con uno porque ya nadie se espera comprar el periódico hasta el otro día entonces si uno es serio con información veraz verificable dice ah fulano en dónde van a jugar eh, el partido suspendido en tal lugar Ahí está la información. Y si uno no la pone inmediatamente también, pierde vigencia. Uh -huh. No me vengas a decir algo a mí que ya hace cuatro horas que esté en las redes. ¿no? No, soy, no me gusta mucho estar viendo el teléfono a toda hora, pero lo tengo que hacer. ¿sí? Porque es mi trabajo. Hay momentos en los que por salud propia y por ser un ente social que respete el entorno, lo aguardo en un lugar, lo quito. No me gusta estar comiendo con el celular ahí. Ni darles ejemplo, por ejemplo, a mis sobrinos, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hoy en la vida real se habla de confidencialidad. Eh, para un comunicador como tú, que sales por la radio y por la televisión, es difícil tener espacios de privacidad, de confidencialidad en el mundo de hoy. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos y hay que generarlos si no los encuentra uno. uno eh, si está uno en esto, le tiene que entrar. Le platico rápido, estoy al auditorio. En un partido del Querétaro, la temporada anterior, todo iba muy mal. Y yo terminé de narrar, bajé, iba caminando a la salida y venían unas personas mayores junto a mí. Y un tipo de frente cuando me vio, pasó, se acercó y me escupió. Entonces descargó esa frustración deportiva conmigo. Yo no juego, yo no pongo las alineaciones, ni anoto los goles, a pesar de que trabajo para ese grupo. Es una estación de radio y un equipo de fútbol. Entonces hay quienes no se lo, no se lo saben diferenciar. Y la frustración va contra uno, ¿no? Si uno habla mal del equipo, eh, pudiera haber momentos en que los propios jugadores se molesten, porque convive uno mucho con ellos. Si uno habla bien del equipo, palero, vendido, porrista, es una delgada línea nada más, padre. En la objetividad de decir, se jugó mal, se jugó bien, se hizo un buen movimiento, se contrató bien, se contrató y no funcionó. Dice el Evangelio, la verdad no será libres. Uh -huh. Tú trabajas en, como director de comunicación del poder judicial del Estado, uh -huh. un lugar en donde se lucha por ofrecer la verdad y luchar por la verdad. Y se ve la conflictiva social todos los días. Pero un periodista está también en manos de unas empresas. Sí. Unas empresas que tienen unos valores, una misión y una visión. Unas empresas que ten, traen una ideología. Es difícil empatar, empatizar. Vamos a empatizar la ideología católica. Sergio es exalumno del Fray Luis de León, un colegio de los Agustinos Recoletos, con unos valores que te han inculcado desde pequeño. Es difícil este, estos valores que tú traes meterlos en una empresa que a lo mejor trae unos intereses económicos y no demostrar la verdad tal cual. No, no he tenido ese problema. Gracias a Dios, no. Eh, hay que atender y aprender a manejar la confidencialidad de algunos asuntos, sí, en temas graves como es el manejo de la información en el Poder Judicial, un asunto de violación, uh -huh. un asunto que invada la intimidad de las personas, hay una ley general que protege todo eso, pero también uno tiene que encontrar, la justicia oral permite estar presente ya en los juicios en México, como lo vemos en las películas, ya se puede estar presente como público, hay que guardar ciertas normas nada más de conducta. Pero se puede ver el proceso en lo penal, el desarrollo del juez, de las partes, del acusado. Aquí no hay jurado, es lo único que, que es diferente con respecto a Estados Unidos. Entonces, todo mundo nos estamos involucrando, creo que cada vez más, en tener información. Y creo que está en la conciencia de cada uno saberla manejar, padre. Saberla manejar, no difamar, no engañar, no distorsionar, no generar eh, audiencias a partir de cuestiones falsas. Ni falsas expectativas. Uh -huh. Porque esto es inmediato. Esto es instantáneo. Y a todo mundo, insisto, está comunicado todo el tiempo. Todo el tiempo, en todo momento. En el desarrollo de un partido que yo esté narrando, si se me fue algo, porque yo soy radio, a lo mejor alguien en el estadio ya vio una repetición, o en su casa, y me puede corregir. No sabes que si era penal, porque la estamos viendo. Ya está el bar, en la cancha. Uh -huh. Hasta los árbitros ahora tienen mayores. Eh, Jueces, más allá de los propios jugadores y del público, ahora hay un juez electrónico que les desnuda el trabajo, ¿no? Hay una participación. Sí. Y entonces eso nos obliga a todos a estar más pendientes, pero también más eh, cautos en el manejo de cualquier tipo de información, para desde la familiar, desde las cuestiones propias, hasta manejar eh, un micrófono frente a un medio de comunicación. Eh, ¿Qué problema ves eh, a la hora de que un, pues una familia esté en un facebook y que la familia digo todos eh, niños mayores no tan mayores eh, hablábamos antes de la reeducación y la educación en los medios sociales qué problemas ves a la hora de pues tener todo este mundo de internet abierto es bueno tener el mundo de internet abierto le hace responsable a uno o cuando son? Hay familias y hay unos criterios morales y eh, éticos, es mejor pues, tener un Internet un poco a lo que uno quiere. ¿no? Sí, que el Internet no supla ni a padres ni a educadores. Exactamente. Sí, que haya tiempos para que tengo un sobrino que tiene 8 años y, y encuentra, eh, ve, ya tiene su iPad, eh, le regalé una impresora, ya la, ya la supo configurar, saben todo padre van tres pasos adelante de uno y entonces como en todo en la vida puede haber cosas muy positivas en aras del conocimiento hacer la tarea investigar buscar conectarse y otras cuestiones muy negativas yo creo que todo con medida como dice el anuncio no Así es. supervisión y momentos y presencia mucha presencia mucha presencia si los papás tienen la si tienen un menor y va a entrar a Facebook me das la contraseña porque te voy a revisar ajá muy bien pues estamos aquí con Sergio Valleres, él como ya he dicho es exalumno del Colegio Fray Luis de León, es comunicador y pues nos está comentando cuestiones de comunicación que creo que son elementales, que es bueno transmitirlas y compartirlas con ustedes. Me están diciendo que el equipo de resumen AR está ya listo y preparado para compartir las cinco noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Estamos en Valores de Acero, usted está en ESNE y también estamos a través de la red social. Estamos con Sergio Balleres, exalumno de un colegio católico en la ciudad de Querétaro llamado Fray Luis de León, regentado por los Agustinos Recoletos. Él es periodista, periodista del grupo Imagen y pues también es el director de comunicación del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Seguimos hablando con él y pues tú como periodista, ¿qué año saliste de, de la Universidad del Valle de México? Yo terminé la universidad en 1997. En el año 97 termina Sergio. Sí. Estamos en el 2018. Sí. ¿Qué cambios ha habido periodísticos de comunicación? Ya hemos dicho antes lo de las redes sociales, pero de lo que tú aprendiste en la universidad a lo que hoy tienes. Es todo. Es, ha sido, es, es, me pone a reflexionar, ha sido todo muy rápido. Me tocó, le pongo un ejemplo, me tocó estando en la universidad cubrir la visita de Luis Donaldo Colosio a San Juan del Río en Querétaro, candidato asesinado 20 días después. Yo traía mi cámara de video. Mi papá me, me, me permitió ir, me, me acompañó. Y en un momento en que Luis Donaldo se cruza, me saluda y después se sucede lo que todos conocemos ¿no? su, su asesinato eso a mí me marcó mucho qué ha pasado de, de allá para acá creo que gran parte de mi generación afortunadamente no hemos perdido la capacidad de asombro nos a mí me siguen impactando muchas noticias me siguen impactando cuestiones que tienen que ver con lo social el tema de la caravana migrante a mí me dejó una reflexión grande en su paso por querétaro y lo que veo ahora es que también soy profesor universitario a mis alumnos se les da una nota y al otro día es otra cosa y otra cosa y todo va muy rápido. ¿Sí? Me gusta este cantante, pero mañana hay otro nuevo, hay otro programa, hay otra serie. No hay como que un arraigo. Me quedo aquí. No, todos se quieren ir, todos quieren viajar, todos quieren hacer cosas, crecer rápido, correr antes de caminar. ¿Sí? Y quieren el nuevo teléfono y quieren hacer esto, lo otro, aquello. Es demasiada velocidad. Y creo que no hay tiempo de procesar muchas cosas. Eh, no hay tiempo de procesar y no hay tiempo de reflexión. No. Eh, no, no. Por eso a lo mejor el humanismo hay que volverle a, a rescatar. El humanismo. Estamos en una época alta de tecnologización, en donde pues las tecnologías son aliadas, hemos visto y también son peligrosas. Pero ¿por qué en una carrera como la comunicación y en otras tú que estás dando ahora clase? Eh, falta este tipo de reflexión. ¿Por qué queremos correr y no paramos y decimos, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo en la vida? ¿Qué es lo que está pasando? Valores. Yo creo que valores. Yo creo que las bases, las bases desde la familia, sin juzgar ni criticar a nadie, eh, la cuestión de una buena educación y la cuestión de un buen acompañamiento en la fe, creo que son básicos. ¿Sí? Eh, yo estuve en el Colegio Fray Luis de León... Toda mi primaria, mi secundaria y mi preparatoria. Sigo frecuentando a mis amigos. Mis amigos de vida son los que hice aquí. Y todos son hombres de bien, mujeres de bien. Eh, algunos se han adelantado ya en el camino. Pero en esos valores que creo que nunca fallan. ¿Sí? Dios, la familia, el trabajo y la honradez. Y ahí va. Porque problema, hay, habrá momentos difíciles como todos, ¿no? Altas y bajas. Pero si está usted bien cimentado, no va a haber problema. No va a haber ese... Desajuste tan marcado. Te tambaleas, pero, pero regresas a tu punto. ¿no? Y hoy eh, hay carencia de liderazgos también. Uh -huh. Uh -huh. Yo le preguntaba a alguno de mis eh, alumnos en la universidad: eh, ¿a quién admiras? Y les costó trabajo. Y más decirme a algún personaje del mundo político, social, literario y económico de México. Les costó trabajo. Sí, Entonces creo que. Hay un, hay, hay, es tanta la oferta, pero habrá que ver si en aras de esa oferta tan grande se descuida la calidad. Ajá. Tú que eres comunicólogo y además estás en contacto con los jóvenes. ¿Por qué les cuesta a los jóvenes? Vamos primero eh, conectar con la realidad social. Es decir, hoy eh, los jóvenes no quieren hablar de política. No. Pasan del tema de política. ¿Qué, qué, qué está pasando? Bueno, pues bueno, además de lo que. Pues el hombre no deja de ser un ser político, ya nos lo decía Aristóteles, pero bueno, eh, es un tema, un ciudadano, un ciudadano, un hombre de la polis, de, de la ciudad, un tema que a cualquier persona pues, le interesa, ¿no? A ver cómo está el mundo, cómo está sí, la sociedad. Ciudad. Y a los jóvenes, como que esto ya le rebasa, no quieren hablar. Yo creo que en parte por el de los propios políticos, que ha desanimado al grueso de la población, sí pero también por distracciones, también por quizá no ser tomados en cuenta. Uh -huh. También es una situación importante, siempre los mismos, siempre los mismos, siempre las mismas situaciones. Y yo creo que es una parte, una responsabilidad compartida, ¿no? Ni los jóvenes han alzado la mano y han, se han ganado el derecho real de poder expresarse con sustento, pero tampoco la sociedad les ha dado esa posibilidad, la da cuenta a gotas. La edad en momentos, y lo vemos también en el fútbol. ¿sí? Uh -huh. Este chaval tiene 17 años. Oh, está muy inmaduro todavía para ir a Europa. Pues mándenlo a Europa. Si sí, los jugadores en Brasil y en Argentina salen a los 15, ¿por qué a veces también? No, es que le falta moderación, todavía no. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer las cosas? ¿No? En la vida, en la sociedad, en la familia, en el fútbol. El fútbol es, es un retrato muy. Una instantánea muy interesante de la vida. Sí, sí. Y te voy a decir, ahora que hablas de esto, ¿no? Eh, me acuerdo que el Papa Francisco, el, cuando van los equipos de fútbol a pues allá, que el Papa les da una audiencia, dice mucho que piensen en la gente que le sigue. Y habla mucho del testimonio, ¿no? Y estas reflexiones que él hace cuando llegan los equipos de fútbol o deportistas importantes. Pues luego después uno la ve y, no por la vida, sino simplemente antes había como una estructura estética en donde un jugador, pues ya solamente la presencia imponía, ¿no? Y hoy en día, pues eh, es, es llamativo como los tatuajes, eh, como pues, eh, ciertos peinados, ciertas maneras de estar dentro y fuera del campo, como que llaman la atención. Como que el jugador solamente cree que es jugador en la cancha y no tiene la responsabilidad de lo que pasa afuera. ¿no? no digamos ya situaciones de escándalos en ciertos jugadores, uh -huh. Uh -huh. algunos que, han sido, que son políticos. ¿no? Sí. Pero, ¿qué nos está pasando que en el fútbol, por ejemplo, hoy en día ya no vemos un deporte sano, sino vemos intereses económicos? Uno puede estar en el Madrid, en el Barcelona, en los Gallos, en América. Y al final, pues lo que vale es el interés económico y no el deportivo, el retador, el, lo sí, que, que decíamos de... antes. El que permanecer en el color de un equipo hasta el final. De lo que debe de ser la esencia, ¿no? Los futbolistas ahora, no todos, a algunos les cae el 20 cuando hacen labor social, cuando van a un hospital a visitar a un niño con cáncer y el niño pide ver a su jugador favorito y ahí se enternecen y ahí ayudan. Y hay los demás también, ¿no? El que está peina, pe, pensando en el peinado, en el auto de moda, en la supermodelo, en la fama. Y yo creo que en el momento en que el, el futbolista entienda, el cantante, el actor también, también ¿eh? Entienda el peso social que tiene, podría ser muy interesante. Porque tienen una influencia bárbara en las sociedades. Padre, usted vio lo que pasó en, en Argentina, en River y Boca. Eh, sí, la sociedad, que argentina, que la sociedad de argentina está enojada de todo. Y usted va cuando van a, tu, a tirar un tiro de esquina y está la barra visitante y le avientan de todo y lo escupen. Y cómo un individuo puede agarrar un ladrillo, un ladrillo, y aventarlo a gran velocidad a un camión en donde van unos jugadores que van a jugar fútbol. Y una mamá que le pone bengalas atadas al cuerpo a su hija. Y, y mencionaba un periodista argentino, esto debió haber sido señalado, el que aventó piedras y ladrillos al camión de boca, como un intento de homicidio. Y sí lo es. Es irracional, es fuera de todo contexto, es un juego de fútbol y yo agarro un objeto pesado para lastimar. No hay temple, sí. no, hay, no hay nada, ni serenidad, ni valores, ni nada, ni foco. Y en eso el fútbol retrata para mal, en algunas ocasiones, la violencia. Y para bien también, cuando hay un gran recibimiento, cuando hay una copa del mundo. Cuando hay fuego, juego limpio, cuando hay hermandad en la tribuna, cuando los japoneses terminan el partido y recogen la basura y se van, cuando los mexicanos cantan El Cielito Lindo y se enchina la piel. Eso es el fútbol. Hay, ha favorecido ahí, eh, para bien y para mal, el medio de comunicación, la sí. televisión. Por ejemplo, sale un espontáneo y la cámara se va enseguida a otro ángulo. Ya no sale el espontáneo. Ya no. Ha favorecido también la paz en los estadios por medio de lo, por los medios de comunicación cómo ha favorecido tiene que seguir siendo así eh, retratando lo bueno retratando lo bueno los buenos momentos la alegría un buen reportaje de color eh, que te enseñe el lugar en donde está el esfuerzo que le ha tocado a alguna selección por llegar algún jugador yo veía el equipo a la selección de Siria que se quedó para ir al Mundial frente a Australia y la verdad era para, para una nación unificable. Siria jugó todos sus partidos eliminatorios en cancha neutral, pero todo el país estaba volcado en ellos. ¿sí? Eh, Egipto cuando califica se vuelven locos. Eh, el fútbol puede ser ese motivo también para unirnos en lo, en, 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 lo, en lo bueno, en la paz. El día que México le ganó a Alemania, padre, este país se le olvidó por unos momentos. Los, problemas los grandes que problemas viene. que le quejan. El fútbol es un, no, no digamos, pues es un lugar en donde se unen las naciones, hay proyectos de paz, es un lugar también de negocios, sí, es un lugar en donde se ponen los acuerdos. Pero curiosamente también es un lugar, y habrá quienes lo critiquen y se vale decir, es que es un opio, es una droga, bueno, <laughs> como lo quiera ver uno. La fanatización, el exceso. Pero en el Mundial, aún a los que no les gustaba el fútbol, se unían las familias se reunían y hacían comida y, y todos en torno, y la abuelita estaba ahí, los tíos y, y la camiseta verde, tiene esos momentos, como sucede con el equipo de su preferencia, sin fanatizarse. Todo con medida. Padre. ¿Y cómo hace un comunicador que le va a los gallos? No, padre, me, me cuesta. Cuando entrar. juega su equipo preferido contra un equipo bueno, vamos a poner los diablos rojos de Toluca, y pues... Pues hay que, hay que narrar lo objetivo, sí. lo, lo objetivable, lo que está sucediendo en el campo. Cuando tú ves una falta que han provocado y no la ve el árbitro. A mí me pasa algo muy curioso. Yo nunca he narrado neutral. Porque narro los partidos del Querétaro. A eso ah. me refiero. Nunca he narrado un partido de dos equipos que, que la verdad a mí no me, no me generen algo desde el corazón. Pero se puede, sí. Y aparte la gente en Querétaro, mi ciudad, me identifica que soy un narrador del equipo de casa. Entonces el que le va al equipo de casa sabe que es conmigo el tema, ¿no? Eh, las emociones están ahí, pues sí. El día que le ganamos la final de Copa Chivas y ahí por ahí está la, la narración a ver si las puedo mandar en penales. Eh, mi compañero en ese momento me pasa el micrófono y en el éxtasis de que nunca habíamos ganado nada en Primera División, pues yo empecé a llorar. No pude. En ese momento le dije no puedo. Y fueron 10 segundos en los que no pude hablar. Porque lo rebasa uno, padre. ¿Sí? Eh, eh, la, las cosas buenas de la vida pues lo rebasan uno en cualquier momento. ¿no? Así y, es. Y a mí me rebasó, pero la edad me va dando también. Serenidad. Dice que serenidad. Pero sí. Sí, sí, sí. Gritar un gol eh, de, del equipo al que uno le va narrándolo. Es una descarga de energía padrísima. También. Pues que la serenidad no te quite la pasión no. por narrar las buenas noticias. Ojalá, Sergio, muchísimas gracias uh -huh. por estar. Gracias por la invitación con nosotros. Por estar también con ustedes. Sergio Valleres es el director de comunicación del Poder Judicial del Estado. También es exalumno del Colegio Fray Luis de León, Colegio Católico. Agustino Recoleto. Y pues es un narrador deportivo del equipo de la ciudad donde nosotros transmitimos Querétaro. Nos tenemos que ir, nos vemos en el siguiente programa, hasta la próxima.